Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Central, bienvenidos a las noticias de la Villa de Merlo y la región y a nuestra edición correspondiente este 29 de febrero del 2024. A todos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros noche a noche con la información. Línea directa para comunicarse, 266-468-1048, y hoy comenzamos de esta forma. Propiedad privada versus reserva natural. La Corte Suprema pide a la Justicia de San Luis que vuelva a dictar sentencia. Los privados acusan al municipio que hay una confiscación encubierta de 190 hectáreas. Dar clases como se pueda. Solicitan arreglos urgentes en la escuela de Piedra Blanca Abajo. La falta de transporte público complica la asistencia. Por aumento en la tarifa de agua, plantean demanda colectiva contra la cooperativa. Enseguida los detalles. Epidemiología confirma nuevo caso. Ya son 4 en total. Comenzamos mismo con la información y a desarrollar dos temas muy importantes. Uno de ellos, una demanda judicial que puede poner una fuerte modificación al futuro de lo que es la organización territorial de la Villa de Merlo. La otra, una demanda colectiva hacia la cooperativa de agua. En los dos casos, quien está impulsando las acciones es quien se encuentra a mi lado. Estamos hablando del doctor Juan Calabria, que esta noche está en exclusiva también con nosotros para compartir un extenso tiempo. Lo hemos invitado en lo que es casi todo el transcurso del noticiero para que nos explique con detalles qué está pasando en cada uno de esos casos. Juan, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias, Esteban, gracias a vos y saludos a la audiencia. Buenas noches. Bueno, heredero de Pepe Mercado, comenzaron un trámite legal de tu representación, año 2004, 190 hectáreas en zona T4, donde señalaban el municipio les estaba obstruyendo y obstaculizando a ejercer su derecho a propiedad. Ahí comienza el camino judicial. Efectivamente. En el año 2000, para hacer un poco de historia y entender en el contexto, en el año 2000 la Municipalidad de Merlo dicta dos ordenanzas, una 741 y 744, dos ordenanzas que provocan un ordenamiento territorial político donde llevaba consigo una serie de restricciones administrativas muy importantes sobre las propiedades. Se restringía el uso del derecho de propiedad a medida que se iba arrimando a los límites de Comechingones, se iban agravando estas restricciones. Claro. En el año 2004, los hermanos Mercado contratan mis servicios para que analice la situación, porque ellos se veían afectados en 194 hectáreas que están en pleno construido para arriba de ellos, abajo, al costado, a todos lados. ¿En qué zona específicamente para que la gente se ubique? La zona arriba del parque industrial, en la zona de abajo del camping El Molino, abarca más o menos esas 200 hectáreas, donde termina calle El Molino, justamente, bueno, que era la casa del mercado, el padre de mis clientes. Y bueno, yo comienzo a analizar el tema, a estudiar el tema, y me daba la impresión de que había una tensión entre el derecho ambiental y el derecho urbanístico que argumentaba la administración municipal con el derecho de propiedad de las personas que se veían afectadas. Sobre todo, las restricciones comenzaban en el tamaño de los lotes que se podía hacer. Entonces, el factor de ocupación del suelo. Factor de ocupación del suelo, y era T1 tenía una restricción, lotes menores, no podían haber lotes menos de 2.500 metros, T2 lotes de 5.000 metros como mínimo, y T3 10.000 metros, que antieconómico. Es un drama hacer de una hectárea un lote, y T4, una línea para arriba, se trazaba que se la prohibición absoluta de habitar el hombre, de poder hacer nada, nada más quedaban como senderos, una protección de bosque natural, y que era, bueno, era imposible ser usado por los propietarios. Voy acelerando el tiempo. Avanza el proceso judicial. El Superior Tribunal de Justicia falla a favor del municipio de la Villa de Merlo, diciendo que no se están violentando los derechos de propiedad. Y ahora la novedad, que es una bomba, es que la Corte Suprema de Justicia le está diciendo al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que revea el fallo. Que revoque el fallo y que dicte un nuevo fallo, haciendo lugar a la pretensión indemnizatoria de los hermanos Mercado sobre la propiedad
¿Por qué? Porque la Corte lo que dice es que nunca un derecho constitucional como el del medio ambiente puede ir en contra y anular otro derecho de raigambre constitucional como es el derecho de propiedad. La definición de esta situación sería que el municipio le pague a la familia Mercado dinero, es que los indemnice. Claro. ¿De qué monto estamos hablando aproximadamente? No se lo tiene que decir. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que hace es manda al Superior Tribunal de Justicia de la provincia a que revoque el fallo, haga lugar y que en el marco de la jurisdicción local, que es la provincia, ellos determinan en qué consiste la indemnización y cuánto cuestan esas 200 hectáreas en ese lugar según el valor de mercado. Esto es otra cosa que una expropiación. La expropiación es un método que el Estado tiene para apoderarse forzosamente de un bien de un privado, le paga lo que quiere. Esto es otra cosa. Esto se basa en la responsabilidad del Estado por los actos lícitos. No es que la municipalidad no podía hacer lo que dice la Corte. Lo que no lo puede hacer es gratis. Si la sociedad de Merlo, a través de sus representantes, los concejales, pensaron de que eso era una reserva natural que había que dejarle y que el hombre no debía sentarse ahí, bueno, pues eso, lo que dice la Corte, se debe pagar, porque se desnaturaliza el derecho de propiedad. Si dicen, vos podés, ¿qué puedo hacer con la propiedad? Distinto a las restricciones que vos te digas, no puedo hacer más de 3 pisos, podés hacer esto, podés hacer lote de 2.500 metros, pero claro, no asentamiento. Las condiciones urbanísticas. Claro, pero aparte, la perversidad de esto es que la expropiación te saca el bien de tu patrimonio. En este caso, el patrimonio queda en manos de los hermanos desde hace 24 años, tienen todas las cargas del derecho de la propiedad y no tienen luz y el goce. Pagan bienes personales, pagan impuestos inmobiliarios, pagan tasas municipales, pagan todo y no te sacan nunca del patrimonio. Entonces es un sistema perverso. La Corte dice que tienen que indemnizar con intereses compensatorios desde el año 2000 a ahora 200 hectáreas. Son millones de, no de pesos, dólares estamos hablando. Sin duda, sin duda. Por ahora tenemos que esperar qué es lo que determine el Superior Tribunal de Justicia, qué valor le dará y... No es como la expropiación, que el valor, que el avalúo fiscal, que se discute. Esto no es expropiación. Esto es la responsabilidad que tiene el Estado por actos lícitos. Parece una contradicción. ¿Cómo va a ser responsable si es un acto lícito? Lo que sos responsable es de pagar por esa decisión administrativa que tomaste, porque excede la competencia de restricciones administrativas que vos haces para organizar una sociedad. En ese sentido, ¿qué posibles escenarios? Porque el Superior Tribunal de Justicia de la provincia... Tiene que determinar, no es que tiene que analizar y rever toda la situación. Ya le dijo la Corte Suprema. Y ratificar el fallo anterior que defendía el municipio, nunca, o sea, que iba a favor del municipio, sino directamente ya... Le revocaron y que haga lugar a la demanda. Tiene que definir el monto indemnizatorio. Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer el Superior Tribunal. Superior Tribunal de Justicia, de todas formas, cuando acá rechazó, no solo rechazó la demanda, sino que rechazó la posibilidad del recurso extraordinario ante la Corte. Entonces fuimos en queja, con recurso de queja, con la fotocopia, y la Corte, se prendió una alarma a los miembros de la Corte y le pidieron al Superior Tribunal que mandara decisión. Eso es hacer lugar a la queja. La queja dice, hacemos lugar a la queja, manden los expedientes que vamos a ver, porque la situación puede haber arbitrariedad en esta sentencia local. Es muy difícil que la Corte Suprema revea fallos de un Superior Tribunal de Justicia de una provincia. Son casos graves y en este caso lo determinan como caso grave y una arbitrariedad extrema que mereció hacer lugar a la queja y revocar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Y sienta un precedente, no solo en Merlo, sino en el país, sienta un precedente sobre la atención que existe hoy con el derecho ambiental, un colectivo con un derecho como es el de propiedad. Claro, y esto es un cimbronazo fuerte, porque es una bomba realmente en torno a lo que es la historia ambiental de la Villa de Merlo, las ordenanzas de proteccionismo, la T4, el gran debate que siempre se generó, el interés privado y el interés comunal, se me ocurre reserva del Mogote Bayo, o propietarios de terreno que están, propietarios de terreno que tienen lote hasta el filo de la sierra, que ahora se les abriría una puerta si esto le sienta precedente, ¿o no? Y sí, se le abriría una puerta y por otro lado se darían cuenta que durante 24 años estuvieron sin reclamar lo que deberían haber reclamado. Esto es una realidad, que es porque se creyeron esa película de lo colectivo. Yo no creo tampoco que la 744 haya puesto un coto a la explotación, haya puesto freno. Yo creo que son decisiones políticas que se mantuvieron porque lo que pasaba a tomar un valor en sí eran las excepciones. Y eso es lo que traía las excepciones. Si vos ves, no se paró mucho. Lo más grosero se puede parar en el filo. Cuando estudiaste el caso, que acá están los terrenos de mercado, las 190 hectáreas, y al lado urbanizaciones, construcciones, casas, viviendas,
¿Qué pasaba en ese ámbito? ¿Por qué no a los mercados no y al resto sí? Por eso. Porque si vos entras por la ruta 5, vos ves el Chumamaya hasta donde llega. Alguien que, digamos, que no vio la 744 en profundidad, piensa que la T4, es decir, la zona de restricción de urbanización, ¿no? Donde no se puede construir, no se puede lotear, se tiene que preservar como reserva natural protegida y demás, comienza de Rincón para arriba, pero estoy hablando de la reserva de Rincón para arriba, cuando en realidad la costa es como que arranca de Avenida Dos Venados para arriba. Por supuesto. Lo que pasa es que ahí se mezcló después con el tiempo, cuando se reglamentó la ley de presidente, la ley de Parque Presidente Perón, ahí realmente se complican más las cosas y se mezcla todo, lo dado por el gobierno local de Merlo, más lo que se hizo con la provincia. Impulsora de la reglamentación de esa ley que nunca se había reglamentado fue la exintendenta Gloria Petrino, y después cuando se encontró con la intendencia, acá cuando era senadora era una cosa, y cuando se encontró con la intendencia se encontró que la gente le reclamaba más oxígeno para poder ordenado, para no poder... No significó nada, lo que tomaron más valor fueron las excepciones. Uh-huh. O sea que quienes tomaron, porque si vos te pones... Yo una vez por este caso pedí la banca al vecino en el Consejo Deliberante, con los hermanos Mercado. Uh-huh. Y le dije a los concejales, díganme ahora, después que dictaron la ordenanza, ¿quién de estamos ustedes...? Estamos hablando de Chau Mercado y de la hermana. Y de Carlos Mercado y Muñeca Mercado. Muñeca, exactamente. Mercado. María, uh-huh, del Rosario Mercado. Uh-huh. Entonces, en ese momento yo a los concejales pasé un papel y dije que anotaran ahí cuánto le había quedado a ellos sus propiedades en T4. Nadie. Quienes tenían información, un día la mano del hombre iba tras uno y decía, de acá para arriba vas a ser pobre, de acá para arriba sos rico porque quedaste en esta línea. Que todos los años iban a revisar si estaba bien o mal la línea. Más inseguridad jurídica que esa. Que todos los años que hacen manos de 10 concejales, 12 concejales, ¿dónde se subía la línea? Después prometieron 40, vinieron los uruguayos, ¿te acordás? Vinieron. Sí, el plan de desarrollo, ¿verdad?, local, bueno, que fue un fracaso. Nunca, nada, todo fue un fracaso, absolutamente todo fue un fracaso. Lo único que funcionó durante estos 24 años son las excepciones. Uh-huh. Porque si vos ves, hay excepciones. ¿Dónde está el Chumamaya? ¿Vos crees que no creció el Chumamaya en 24 años? ¿Dónde está el Chumamaya? Más y construcciones arriba se siguieron haciendo. Quienes fueron a la justicia se quedaron esperando el resultado de la justicia y no hicieron nada. Muchísimo más vendieron excepciones, se vendieron excepciones. Con respecto a la familia Mercado, ¿no?, teniendo en cuenta que son los herederos de Mercado, un gran impulsor de lo que ha sido el desarrollo de la Villa de Merlo, la promoción turística de Merlo, el crecimiento de Merlo inclusive, ¿qué espíritu tienen los hermanos, sobre todo que hay algo continuo con Cheo? Bueno, está bien, está la indemnización potencial que puede determinar el Superior Tribunal de Justicia. Y luego con esos terrenos que le habilita para poder, eso, o van a solicitar habilitar para poder, mira, desarrollarse, Esteban, urbanísticamente, lotear, vender. Y en eso es muy fácil. Lo que la Corte dice, indemnicen si restringen el uso de esas tierras. Si no tienen para indemnizar, tenemos que sentarnos a conversar que nos devuelvan las tierras. Uh-huh. O sea, o indemnizás o... No, no nos están diciendo solo, ahora ya pueden... Pero las tierras en posesión, ¿de quién están? De los mercados. ¿De los mercados? Claro. Bueno, pero está en posesión de los mercados, no del municipio. Está bien, pero no, la Corte no falló de que no se aplica la 744. Uh-huh. Lo que dijo es de que es indemnizatorio una restricción excesiva como la de la 744 que te prohíba. Mirá, Esteban, muy cortito, te voy a hacer lo más corto. Este invento de zona T1, T2, T3... escapa a cualquier contexto legal que exista. Para el derecho hay dos tipos de inmuebles, rural o urbano. En los dos es el asentamiento del hombre, nada más que en el rural hay una preeminencia de la agricultura y la ganadería y menos asiento del hombre. En el urbano la preeminencia, el asentamiento del hombre y menos agricultura y ganadería. ¿Está bien? Perfecto. El no asentamiento del hombre no existe. O sea, una restricción es decirte no hagas nada con tu propiedad y tenés todas las cargas de la propiedad y ningún uso y goce. ¿Cuál puede ser el toda goce? Todas las cargas de la propiedad, es decir, pagás impuestos, tasas municipales, impuestos provinciales. ¿Pero cuál es el goce que puede tener una propiedad si no puede hacer ni vivir vos, ni tu casa te puede hacer? Puede caminar en sendero serrano. Entonces, es decir, es un sacrificio, es el desmembramiento del derecho de propiedad que avala la Constitución. Es cierto que todos los derechos son reglamentados, los derechos no son absolutos. El derecho de propiedad nadie dice que es absoluto, pero si te dicen no lo uses, es absoluto. Ahora si te dicen, che, usalo, pero así, asá, hace un edificio, no puede hacer más de 5 pisos, no puede hacer... Pero si te dicen no lo uses y tenés todas las cargas y no tenés uso y goce que garantiza la Constitución, bueno, pues leyes informan cómo se usa la propiedad.
Si es más social, un carácter social. En el Código de Belezar, vos si querías prendías fuego tu casa en el y era tuyo, vos hacías lo que querías, era liberal absolutamente el derecho. Cuando la propiedad comienza a tomar un carácter social, ya cada uno no puede hacer con lo suyo lo que quiera. Yo prendo fuego mi auto ahí en el medio de la calle y tengo un problema. Antes, con el liberalismo, en lo jurídico, vos lo tuyo eras dueño y hacías con lo tuyo lo que vos querías. Con el dinero que es supuestamente el Superior Tribunal de Justicia, actualizado 20 años para atrás a la fecha, yo pensando y haciendo una hipótesis de que puede ser una muy fuerte para el municipio, podemos pensar en que si el municipio puede pagar eso, ¿quiebra directamente? No, en cuanto al monto. El Estado no quiebra, lo que puede, el Estado responde, por ejemplo, con la coparticipación. Si estamos hablando no de millones de pesos, sino de millones de dólares. En cuanto a la dinámica económica del municipio, no sé si alcanza a pagar un cuarto de lo que yo supongo que va a llegar a ser. No sé en cuánto sería hoy a plata. No tengo la forma de hacer un cálculo. Nosotros en un momento, no recuerdo la cifra, porque lo hicimos en el trámite administrativo, puede haber algo, pero en ese momento parte del 1-1 en el 2000. Uh-huh. O sea que lo que el valor que tenía en ese momento era peso dólar el metro cuadrado. De ahí dice que desde el momento que la restricción hasta más los intereses compensatorios. No sé, no conozco la finanza de la municipalidad, me imagino que no le debe sobrar la plata, pero la municipalidad, como cualquier hijo de vecino, tendrá que responder con sus bienes, tendrá que responder con la coparticipación o con lo que reciba por coparticipación, le será embargado, no sé, hasta pagar, no sé. No sé ni de qué estamos hablando, ni sé. Es importante. No, pero si son 190 hectáreas, sacando una cuenta rápida, y más o menos tenés que embargar la mitad del municipio para pagar la indemnización. Por eso estoy hablando de que potencialmente se puede haber un nuevo acuerdo con el municipio y la familia Mercado, o directamente si tiene que pagar, el Superior Tribunal de Justicia determina la forma de pago. No, la forma de pago no lo va a determinar, le va a intimar a pagar lo que tenga que pagar en un plazo. Nosotros definiremos cómo lo cobramos. Uh-huh. A esa indemnización. ¿Hay un plazo perentorio por el cual el Superior Tribunal de Justicia esto va como a haber cualquier algún recurso, algún pedido no, se agilice el tema? Y No, nosotros no podemos decir al Superior Tribunal que se agilice. La Corte le da esa orden y el Superior Tribunal de Justicia se tomará los plazos para dictar una sentencia. No creo que tengan motivos para dilatarlo demasiado, no hay mucho para discutir. De última harán tasar por algún medio cuánto cuestan las propiedades, el valor de mercado de la propiedad, de ahí se sacarán los intereses compensatorios de 24 años más y dirán, este es el monto. Vamos a ver cómo va. Yo desconozco el número de la propiedad, pero imagino que no le debe sobrar plata. Y más hablando de temas, si es, se tiene que pagar en dólares, más todavía. Y la municipalidad hasta ahora se ha salvado porque T4 ocupó 4.000 hectáreas, están en las condiciones de los mercados. Me imagino que cuando estuviste analizando ese caso había otros propietarios privados me consultaron con similares planteos. Me consultaron propietarios de 1.000 hectáreas, de 400 hectáreas, si ellos podían acoplarse a ese planteo. Les dije que sí, no llegamos a un arreglo económico por mi trabajo profesional, no lo hicieron y hoy no los alcanzaría porque es solo para quienes plantearon la cuestión hace 17 años atrás. Pero por lo pronto, en lo económico para el municipio es bastante complejo como institución, y en lo urbanístico también es... Hay hechos que suponen cambios de paradigma, inclusive. Esto es una bomba. Esto puede revolucionar lo que es el ordenamiento territorial de la Villa de Merlo. Por supuesto. O ver qué posición institucional puede tomar el municipio en base al Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante, en torno al análisis de la zonificación en base a la ordenanza 744 y la determinación de las áreas, ¿no? Ya sean turísticas o residenciales. Sin duda. Y las intangibles. Por eso, aquí en nuestra lo que localidad. Vos estás hablando es que lo relevante que tiene esto es una nueva visión y un nuevo paradigma con respecto a nuestros gobernantes, no importa nombres propios, sino que los estados, sean municipales, gubernamentales, provinciales o nacionales, sean más responsables con las medidas que toman, porque acá lo que se está poniendo en relevancia es que muchísimos propietarios en realidad han sido por su ignorancia del derecho y por su propia torpeza o por sus limitaciones en conocimiento del derecho, en ser asesorado, perdieron la posibilidad realmente de ser indemnizado en un grave, grave, grave daño que se les ha causado con las restricciones que se hicieron. El tema de
¿Cómo han tomado la familia esta decisión del Corte Supremo? La familia Mercado. Bueno, quien queda con vida, porque ha muerto María del Rosario y murió Carlos, sus herederos, y con mucha satisfacción y en lo personal mío hacia ellos, mi compromiso de que bueno, estábamos en el buen sendero. Muchos no creyeron en nosotros. Es más, en esos momentos a los hermanos fueron muy castigados socialmente porque dice que querían causar daño al medio ambiente, en Merlo, porque fueron muy maltratados en los medios, salían a hablar, gente que por supuesto que no tenía comprometido ni un solo metro en esta locura, salían a pegarle a los hermanos en los medios, me acuerdo yo a mí, que queríamos hacer esto Carlos Paque, como queríamos hacer una pista de skate con la sierra, nada, si alguien tiene historia en haber cuidado el medio ambiente, ha sido el padre de mis clientes, la familia en sí, han sido respetuosos del gente de Merlo, aman, los tres hermanos se volvieron a vivir de Buenos Aires, se vinieron a vivir a Merlo. No, por eso referenciaba que son los herederos de Pepe Mercado, porque también es un dato importante de que es una familia histórica de la Villa de Merlo, que está reclamando esto, pero también está el gran debate histórico de la Villa de Merlo. Urbanización versus patrimonio natural como la gran matriz del movimiento turístico de nuestra localidad. Y el temor siempre de quienes defienden los patrimonios naturales de que se urbanice todo y se pierda el principal atractivo que tiene la Villa de Merlo. Claro, lo que sucede es que, como vos decís, el derecho urbanístico lleva en sí un tema de negociación porque está en tensión permanente con el derecho de propiedad. Uh-huh. Entonces es muy fácil que yo haciendo collares de mostacilla de la plaza diga está bien que le agarran a todo esto esas tierras. Pero hay gente que a lo mejor tenía 3 hectáreas en T4, que en T4 y lo pasaron a tener absolutamente cero de patrimonio. Quienes tenían 2 hectáreas, quienes tenían... Nadie de los que estaban tomando las decisiones en ese momento, por supuesto. Uh-huh. Ellos tenían información de lo que iba a pasar. ¿Hay responsabilidad política de parte de los funcionarios que en su momento aprobaron este tipo de ordenanza? La ordenanza del 744. ¿Se puede avanzar en cuanto a una... Yo soy... directamente con esto, ¿qué es la resolución económica de la situación? Mira, Esteban, yo soy abogado y yo estoy para buscar las responsabilidades civiles, no las responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas los buscarán los políticos, les pasarán la factura políticamente de quienes mantuvieron, porque todos los colores políticos y todos, no quiero decir nombres propios, no solo cuando se dictó, te lo dictaron una ordenanza que fue dictada por los concejales y fue bancada esta decisión por todos los intendentes que hasta el día de hoy, de todos los colores políticos, de todo, había un convencimiento de que se podía atropellar la propiedad en pos de, para mí, que hay responsabilidad política y también que pasar responsabilidades políticas. Los ciudadanos se los pasarán a los políticos que pusieron esas restricciones. Yo estoy para buscar y delinear las responsabilidades civiles e indemnizatorias que buscaban mis clientes y eso es lo que te puedo decir al respecto. Juan, bueno, te quedas un ratito más con nosotros porque ahora se viene el tema cooperativa de agua, demandas de uno del aumento de la tarifa de agua aplicada en estos últimos meses. Vamos a la pausa, un ratito ya volvemos, seguimos desandando estas dos bombas, ¿no?, que han estallado periodísticamente en el día de hoy y en ese sentido mucha tela para cortar. Vamos a la pausa y volvemos. Información nacional, Milei en el Congreso. Crece la expectativa por el discurso que el presidente Javier Milei dará este viernes en el Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias, en medio del conflicto con los gobernadores y gran parte de la oposición. En una reunión que el mandatario mantuvo con legisladores de La Libertad Avanza, confió que el discurso va a ser una sorpresa y que habrá novedades. Temporal en Mendoza. Una fuerte tormenta de granizo azotó a parte de la provincia de Mendoza. Las localidades más afectadas fueron Maipú, Guaymallén y Luján de Cuyo, donde el fenómeno meteorológico provocó daños en las estructuras de las calles, viviendas y automóviles con piedras del tamaño de una pelota de tenis. Cobro a extranjeros. El gobierno de Salta dispuso cobrar la atención sanitaria a los extranjeros en la provincia. La medida se oficializó a través de un decreto de necesidad y urgencia y contempla como excepción a las urgencias que seguirán siendo garantizadas. En instantes en Panorama Central, por el aumento en la tarifa de agua, demandan judicialmente a la cooperativa. Enseguida ampliamos.
para los chicos y para los grandes. Lo que necesitas para volver a clases, lo encontrás con hasta un 20% de descuento en hasta 24 cuotas livianas y empezás a pagar recién en abril. Solo con Crédito Musimundo, parte de tu mundo. Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. Te esperamos. Para los chicos y para los grandes. Todo lo que necesitas para la vuelta a clases lo encontrás en musimundo.com y en sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Seguimos en vivo, se encuentra con nosotros, reiteramos, el doctor Juan Calabria. Ya desandamos lo que ha sido la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a la demanda planteada por la familia Mercau de que no le podía, desde el municipio, no le permitían ejercer su derecho a la propiedad. Sentencia de la Corte Suprema es que el Superior Tribunal de Justicia revía el fallo y determina una indemnización para la familia Mercau. Ahora damos vuelta a la hoja y vamos a hablar de aumentos en la cooperativa de agua potable y en este caso el doctor Calabria entablando demanda de parte de usuarios que quieren reclamar por esta decisión que tomó el Consejo de Administración vía Asamblea. Juan, ¿cómo es la situación y qué es lo que se está planteando al respecto? Bueno, al menos lo que yo he representado, represento a mis clientes, hay grupos hoteleros. Se presentó una acción de inconstitucionalidad, y por vecinos también, acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea del 23 de diciembre, por dos situaciones, porque es confiscatorio, un aumento de un promedio de 1.350%, no hay en el país, en este momento, con toda la locura que hablamos del país, no hay ningún aumento como el que decretaron acá, y hay una serie de irregularidades que hasta... podemos avanzar más adelante, te podemos hablar de ponerlo bajo la lupa de delitos penales, considerar los que podrían haber cometido delitos penales la comisión directiva en la forma que llevaron adelante el aumento, la post-asamblea, la asamblea, absolutamente todo. Dentro de lo que ha sido el marco de la asamblea, uno que tuvo la posibilidad de estar presente en la asamblea y uno dialogando con muchos socios, ¿no?, reclamando post-decisión de la asamblea, muy pocos socios en ese momento de determinar el aumento de la tarifa. Cuando una decisión de ese estilo, que se comunicó de parte de la cooperativa, en un acto asambleario, se puede revertir, es decir, si el socio no está de acuerdo, levanta la mano en la asamblea y ese aumento no hubiera ocurrido, no hubiera pasado. El proceso de asamblea, arranco desde... y ahí voy al punto del proceso de arranque de definición del aumento de la tarifa de la cooperativa de agua. ¿Eso fue válido o hubo irregularidades inclusive dentro de lo que fue el acto asambleario? Mirá, ¿qué es lo que determina el aumento? Lo que hay, y lo digo con todo respeto, lo que hay, Esteban, es una gran ignorancia de qué es lo que significa una cooperativa que brinda un servicio público. Yo tengo que decirte esto. La cooperativa telefónica, la cooperativa de agua de Merlo brinda un servicio público. Por ende, está en esa está haciendo una concesión que le ha entregado a la municipalidad para
un servicio público como el agua. Exactamente. Pero la cooperativa... La concesión es, el municipio le otorga a la cooperativa la potestad de distribuir y potabilizar y distribuir el agua. Perfecto, pero vos tenés que tener en cuenta una cosa. Un aumento de semejantes características, esta es la mayor ignorancia en la que han caído las autoridades y la comisión directiva, y la gente en sí no advierte esto. El servicio de agua no lo reciben solo los socios de la cooperativa, lo reciben usuarios. Y el derecho al consumidor te hace que para el usuario que no es socio de la cooperativa, que no puede participar de la asamblea, tiene que haber una audiencia pública, lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional. Para hacer un aumento hasta de 2.600% en una parte, en un tramo del gasto, porque no sé si la gente lo sabe, el gasto está tarifado de acuerdo a los 10 primeros metros cúbicos. Sí, de acuerdo a la 20, cantidad de que agua consumes. Que vos consumas. Bien, entonces, decir, no, el que la Asamblea votó por esto, entonces es soberana, y es soberana hasta cierto punto, porque después la Comisión hizo un... ¿Para qué llamó una Asamblea? Explicó que los que hacían mayor daño eran los hoteles y los cabañeros, y después les reduce al 50% esa cuota. Ese aumento sí, lo reduce la comisión. Para atrás para decir, bueno, está bien, morigeramos el aumento dando este beneficio, un pequeño changüí hasta que acomode las cargas. Claro, pero para mí me parece que ahí no pueden contradecir. Si vos llamás a una asamblea y la asamblea es encargada de ¿para qué le va a decir una asamblea? Subámoslo a 1.350 el metro cúbico, y resulta que después se te ocurre a vos, se te vienen encima los hoteleros y bajás a la mitad los hoteleros, pero al que pagaba 20 y pasó a pagar 200, el 1000%, no le descontás nada. Me viene la imagen del Chavo del 8, no era para tanto, ¿viste? Claro, entonces empiezan a un descuento del 25%. Entonces, ¿para qué llamaron a la asamblea y no tomó la comisión directiva la decisión? Si luego de la asamblea, que la decisión es soberana, y se agarran de un artículo la comisión directiva que dice nos permite hacer bonificaciones, descuentos, pero excepcionalmente, no bajar al 50%, que significa el 500% de aumento, a los hoteles y a los cabañas. A tus representados, ¿qué les sugeriste? ¿Que no paguen la boleta hasta que esto judicialmente se resuelva? ¿O que paguen y que luego, cuando haya un fallo o una determinación? ¿La presentación la realizaste acá en el multifuero? No, la demanda de inconstitucionalidad está presentada en el Superior Tribunal de Justicia. Directamente. Quien le pidió toda la documentación y se lo tuvo que pedir dos veces. Tanto al municipio como a la cooperativa de agua no mandaban la documentación, no estaba el acta de la asamblea. Y también el acta no refleja todo lo que pasó en la asamblea. Vos, más que nadie que estuviste y debe haber firmado, vas a ver que se discutieron cosas. No solo la comisión directiva comete la arbitrariedad de imponerle a la gente que no es socia de la cooperativa, que la mayoría son usuarios, no socios, le impones un 1.350% de promedio, o 1.000 si querés por ciento. No hay en este momento en el país un antecedente que alguien se haya animado a hacer un aumento como ese. ¿Solicitaste la grabación de la asamblea en audio? Porque generalmente lo que es la asamblea en sí se graba desde que inicia hasta que termina. Lo sé. ¿Quiénes ponen? ¿Solicitaste esa información? Por supuesto, porque no, aparte la van a solicitar los socios, los que fueron, votaron, opinaron ahí, después pusieron en acta lo que le convenía a la comisión. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es la aplicación, el 23 de diciembre se aplica el aumento y te lo aplican desde el 6 de diciembre. Que pagabas 20 pesos el metro cúbico y te avisan en febrero de que eso lo estás pagando a 200 pesos porque el 23 lo decidieron. Con la tarifa actualizada previo a lo que fue la asamblea. Pero por supuesto, las leyes son para adelante. Las leyes no son irretroactivas, las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. ¿Y cómo se defiende la comisión? No, nosotros hablábamos de periodo. ¿Pero cómo vas a hablar de periodo? Estás aplicando retroactivamente. La gente paga consumo, no periodo. El tema de periodo vos lo hacés como querés, bimestral, semestral, bimestral, mensual, como cada uno hace como quiere. Eso es un tema administrativo, vos lo cobrás como querés, pero vos lo que cobrás es consumo, no periodos. Entonces, ¿cómo vos te vas a aparecer ahora a cobrarte retroactivamente? O sea, desde el derecho al consumidor han violado absolutamente todos los principios, incluso el reglamento del suministro del agua, que dice que vos tenés que avisar 30 días antes del aumento, no publicar el aumento. Si vos ves lo que llevan a la asamblea, la comisión directiva lleva a la asamblea, dice cuadro tarifario para ser aplicado de abril del 2024. Y resulta que te dice, no, el 7 de diciembre del 23 vos ya estabas pagando con un 1000% más tu consumo. Por esa modificación. Lo hacen retroactivo. Lo aprobó. ¿Podría haberse sido rechazado? ¿Y si era rechazado? ¿Por los asambleístas? Entonces, que 45 personas
marquen el destino de un aumento de más de 1000% de un servicio público que, te repito, está actuando en base al Estado. Otros, por ejemplo, Ecogas tiene un ente regulador, la electricidad tiene un ente regulador, en este caso no. Entonces la cooperativa está haciendo una función administrativa que no es solo para sus socios de la cooperativa. Hay usuarios que no son socios, que no tenían ni voz ni voto porque no pueden estar en la asamblea. Entonces tenés que llamar a una audiencia pública. Se ha violado el artículo 42 de la Constitución. ¿Audiencia pública o también había solicitud de socios y usuarios de que se convocara a una asamblea extraordinaria? ¿Pero qué es extraordinaria de socios? La asamblea de los socios de la cooperativa. Claro, en, la, en no, el formato hay, de audiencia se puede incluir. Hay hoteles, hay explotadores, hay cabañas. Son socios. ¿Y a dónde escuchan? Por eso se hacen las audiencias públicas. Juan, ¿qué posibles escenarios en cuanto a cómo puede terminar esta demanda para la cooperativa de agua? ¿Retrotraer o anular el aumento? Por supuesto. Tus representados piden además un resarcimiento económico. La inconstitucionalidad, el resarcimiento es por el cobro y retroactivo del servicio. ¿Está bien? Claro. Porque ¿qué seguridad jurídica tenés vos si vos estás gastando luz hoy en tu caso, abriendo una canilla y no sabés qué van a decir dentro de 30 días, cuánto estás pagando la luz? Está bien, pero a lo que voy es, por ejemplo, tomando a uno de las personas o entidades que representás, ¿están pidiendo que se frene el aumento de alguna forma o están además pidiendo un resarcimiento económico por daños, perjuicios? Es que eso va a surgir. Si se declaran inconstitucionalidad, los que han pagado tienen un daño y perjuicio porque dispusieron de una plata que ahora... Es más, la cooperativa no va a devolver la plata, le va a devolver en servicio, a los postres, como hacen los servicios públicos para que vos lo usés el día de mañana. Bueno, le pasó algo similar, hubo una sobrefacturación y luego devolvieron en notas de crédito. Hay hoteles que pagar 200.000 pesos, van a pagar 2 millones, 3 millones de pesos. Sí, es una barbaridad, pero aparte hay mucha irregularidad. En mi entender, pienso que la conducta seguida por la comisión directiva en haber hecho los descuentos que hicieron, donde la boleta te sale que la tarifa es 1.350, pero después te ponen a 700 los hoteles y los cabañas, y aparte hay un conflicto de intereses, la presidenta es cabañera. O sea, que ella propia se hace... Hay un conflicto de intereses. Ella propiamente, por el consumo en sus cabañas, posiblemente se haya hecho un descuento al 50% de lo que habían aumentado. O sea, un 500 en vez de un 1000 y pico%, que el resto de los merlinos no tuvieron esa posibilidad. Claro, acá preguntan, por ejemplo, quisiera saber qué pasará con los socios que aún en disconformidad con el aumento pagamos la boleta, por lo que la cooperativa decía que pague la boleta y después iba a descontar un 25% en la próxima. ¿Se va a recuperar ese aumento? Hay un detalle que dijo la cooperativa, que se devuelve un 25% en nota de crédito y otro 25% en la boleta próxima. Eso es hasta ahora lo que ha informado oficialmente la cooperativa. No es que se va a devolver en dinero, sino en descuentos dentro de la boleta, vía nota de crédito o en el monto que les llega a final. Esto es lo que estaba preguntando uno de esto que vos planteabas, ¿no? Sí, tienen que... Aplicamos el aumento y después tomamos un par de decisiones para que... Pero es tan grave, Esteban, para que vos entiendas, es tan grave el aumento como haber cobrado retroactivo. Te repito, el 23 de diciembre se decide un aumento y el reglamento, en el artículo 42, creo, el reglamento del suministro de la propia cooperativa, la violan porque después de aprobado, ¿qué le hubiese costado a la cooperativa decir, che, está el aumento, ya que están alevosos? El 6 de febrero, muchachos, 30 de enero, avisamos que a partir del 6, o hasta el 6 de enero que venía. Señores, desde el medidor, desde la lectura, el 6 de enero vamos a aplicar este aumento. Y vos te preparás. Y 30 días antes le dice el reglamento, tiene que avisar el aumento. No, ellos cuentan, no, nosotros publicamos 30 días, lo que iba a tratar la asamblea. Lo que iba a tratar la asamblea lo publicaron 30 días antes, o 15 o 20, no sé. Pero para el que no es socio, ¿dónde lo veías? Esto, Juan, puede generar, señalando, está señalando la gravedad de estos dos hechos, puede generar que automáticamente tenga que haber remoción del Consejo de Administración, o no se llega a tal extremo. Es una decisión política. Yo creo que lo que hay que analizar es si no hay delitos penales en esto y no hay una defraudación. Porque quienes manejan una cooperativa están manejando... ¿Vos te acordás del caso tan en juicio oral que yo denuncié por la cooperativa telefónica a la venta de las garrafas? Sí. Bueno, tan en juicio oral. Teníamos el juicio oral, se abría la semana pasada. Y dispusieron una medida que le traía consecuencia a patrimonio ajeno. Cuando vos manejás una cooperativa... Para no dejar a aquellas personas que no saben específicamente qué pasó en la cooperativa, en un momento determinados consejeros desde aquí de la cooperativa forman parte del consejo de administración. La presidenta y el síndico. Exactamente, los nombres que están dentro del plano. Chadut y el doctor Pérez.
Ellos fueron, yo los denuncié personalmente por instrucciones de la cooperativa, porque decidieron la cooperativa venta. Cooperativa telefónica, ahora no, estamos abriendo un paréntesis. Cooperativa telefónica, lo traje a colación porque el delito que cometieron ellos fueron sin la anuencia del consejo directivo y sin un dictamen jurídico, si podían o no, se decidieron vender el negocio de garrafas. Se lo vendieron a una empresa que tenía el monopolio acá y lo decidieron ellos. Los denunciamos penalmente y bueno, pidieron probation, pidieron todo. Han llegado a juicio oral. La semana pasada presentaron certificado médico y no pudimos abrir el juicio oral de los dos. ¿Por qué? Porque defraudaron patrimonio ajeno. Cuando vos manejás patrimonio ajeno, bueno, pues yo no me puedo decir, bueno, Terero, usted ahora, si la asamblea era soberana para tomar la decisión y era quien decidía el cuadro tarifario, solamente la asamblea podía cambiar esa tarifa, no la comisión directiva. Para mí, la comisión directiva hizo una excepción o hizo una bonificación que excede lo que le da las bonificaciones que le da la posibilidad el estatuto que puedan hacer. Para mí, contradijeron una decisión soberana como la de la asamblea e hicieron política con eso sobre algunos usuarios y otros no tuvieron esa suerte de gozar de eso. Teniendo esa plata, perdóname, esa plata que dejaron de percibir por los descuentos que hicieron a las dos más grandes consumidores que hay en la zona, los hoteles y los cabañeros, esa plata que dejó entrar la cooperativa, para mí debería responder la comisión directiva penalmente por disponer de esa, porque esa plata que no le va a entrar a la cooperativa. De tu experiencia profesional en torno a esta situación con la cooperativa de agua potable, ¿qué expectativas de tiempos de respuesta tenés del Superior Tribunal de Justicia con respecto a la presentación que hiciste? Bueno, ahí le tienen que correr traslado a las demandas, que yo he hecho varias demandas, le tienen que correr traslado. Estamos hablando de cuántas demandas aproximadamente. Lo que pasa es que en cada demanda hay una demanda que alcanza a 17 suministros, hay otra demanda que alcanza 8 suministros y hay otra demanda que alcanza 7 suministros más. O sea que estamos hablando de un promedio de 35... A mí me ha visto mucha gente, lo que pasa es que la gente no tiene plata. Claro. Entonces están hablando y le hacen un descuento del 25%, un descuento del 25% de un aumento de 1000%, te hacen el descuento del 25%. Pero después el aumento no es que quede sin efecto. Es darte una aspirina con las dos piernas quebradas y una aspirina. Esto, y después dicen, después voy a seguir caminando con... Eso tiene que tomar conciencia el usuario y el consumidor y el socio y no socio. Que ese 25% y dentro de 3 meses baja la espuma, y vos seguís pagando la barbaridad descabellada y confiscatorio aumento que hicieron los miembros cooperativos. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, también por, bueno, estabas por irte para retornar a San Luis Capital. Bueno, hiciste espacio para poder venir esta noche porque era muy importante poder desarrollar y estos temas, donde vos sos uno de los protagonistas principales en torno a la representación tanto de la familia Mercado como de socios y usuarios de la cooperativa. Dos ejes muy importantes, distintos, pero que tienen que ver con nuestra realidad. Yo agradezco siempre a vos y a este programa por el interés que ponen en estos temas, que son temas sociales más que jurídicos, y yo soy un mero medio para actuar entre mis clientes y la justicia y tratar de que se hagan las cosas lo mejor posible. Así que ya les agradezco a usted el interés por estos temas. Por favor, muchas gracias. Ah, gracias a ustedes. Seguimos en Panorama Central. Breve pausa. Ya volvemos. Provinciales, las más lluviosas. La localidad de Bisley fue donde más lluvias se registraron durante la madrugada de este jueves, ya que la red de estaciones meteorológicas informó que fueron 79,7 milímetros hasta las 9 de la mañana. En el paraje Los Coros del departamento Pueyrredón también fue importante la precipitación con 61,8 y en el valle de Pancanta se registraron 60,4 milímetros. No habrá subas. El gobernador de San Luis, Claudio Pozzi, ratificó que no habrá una recomposición salarial, reclamo principal de la lucha de los empleados públicos. Así lo expresó en su visita a Villa Mercedes luego de la gran movilización que realizaron los docentes y las manifestaciones y asambleas de los trabajadores estatales en la última semana. Profesor condenado. Un profesor de equitación de 56 años, acusado de abusar de 3 alumnas, reconoció los hechos, admitió su autoría y aceptó la calificación legal y la pena de 7 años de prisión propuesta por la Fiscalía por el delito de abuso sexual simple, agravado por la calidad de encargado de la educación o guarda. Cuando volvamos en Panorama Central, remar con corriente en contra. Piden trabajo de infraestructura urgente en la escuela de Piedra Blanca Abajo.
Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Para los chicos y para los grandes. Todo lo que necesitas para la vuelta a clases lo encontrás en musimundo.com y en sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Nosotros hace varios años que venimos trabajando en la prevención desde el punto de vista de no prender fuego, ¿no? No inicies los incendios. El fuego no distingue fronteras, no importa si es Córdoba, San Luis, La Rioja, mientras las condiciones estén dadas, el fuego va a avanzar. Cuando el fuego vuelva, vas a estar preparado. Un descuido es solo un descuido, pero en nuestras sierras, un descuido lo cambia todo. Evita que una distracción se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. Te esperamos. Vamos directamente a la línea telefónica, allí se encuentra Florencia Troglio, especialista y bueno, del área del Hospital Madre Catalina Rodríguez, específicamente en el área de epidemiología. Y en ese sentido, una noticia que se suma con respecto a los casos de dengue aquí en la Villa de Merlo, un caso detectado. Florencia, buenas noches, gracias por atendernos. Médica infectóloga. ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban, buenas noches a todos. Sí, así es, como decís, bueno, como ya todos saben, desde la semana pasada comenzamos a detectar ayer antes y hoy se sumó un caso nuevo que los cuatro de momento. De lo que es el registro de los focos, ¿no? Daban detalles del municipio, zona del 131 viviendas, barrio San Agustín, cercanía al Hospital Nuevo. Este nuevo caso se detectó allí en esa periferia, en ese perímetro aproximadamente. 20-25 cuadras, o ya estamos hablando, sí, de otra zona. Por ahora, sí, sí, por ahora están todos en la zona centro. Digamos, la zona de referencia de cada son 8 manzanas. Hay casos en varios lugares que exceden las 8 manzanas, donde por ahora a la zona centro. Florencia, o sea, hay 4 casos autóctonos. ¿Han detectado otros casos que son infectados? O hasta ahora estamos hablando de 4 casos específicos, concretos, autóctonos, pero no hay más casos ya del otro tipo importado. Sí, por el momento 16 casos importados. Desde el inicio de la temporada hay varios casos que todavía continúan en estudio, pero tenemos, o sea, la mayoría de los casos diagnosticados en el Hospital Metropolitano son importados. Principalmente de Buenos Aires, del noreste argentino, de Paraguay, y luego, o sea, esos fueron los primeros casos que tuvimos. Y luego de que detectamos esos casos, durante todo el verano, la semana pasada, empezaron los casos autóctonos, pero también continúan los importados, porque, como todos sabemos, es una región con mucho flujo turístico.
Florencia, ¿cuál es el periodo para poder ponerse si uno está afectado por el dengue? ¿Cómo es el proceso de infección? El promedio son 7 días. Hay quien resuelve el cuadro un poquito antes, otros un poquito después. Sobre todo cuando los síntomas se prolongan, hay que consultar porque puede ser un signo de alarma o simplemente puede ser un cuadro prolongado. Pero ante la duda, cuando la fiebre dura bastantes días, hay que consultar. Pero promedio una semana. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información importante. Bueno, para llamar a la prevención, a todas las recomendaciones que la gente ya las tiene, por supuesto, muy asentadas en su conciencia del descacharrado, el uso de mangas largas, bueno, todas estas medidas para evitar la proliferación criaderos de mosquitos por un lado y también el contagio, ¿no? Sí, tal cual decís. Bueno, las medidas creo que todos las conocen. Es inevitable a veces tener dengue, es inevitable que aumenten los casos, pero sí lo que es evitable es que aumente mucho. Y ahí sí es cuando todos podemos ayudar un poquito, con estas dos cosas que vos mencionás. Una, evitar los criaderos de mosquitos, que creo que ya todos conocen, si querés lo repasamos, pero creo que todos lo conocen. Y otra es evitar la picadura del mosquito, que también creo que todos conocen las medidas. Ahí sí nosotros podemos hacer un montón de cosas y evitar que en vez de tener un montón de casos juntos, tengamos un poquito menos. Y eso ayuda un montón. Por supuesto que sí, Florencia. Muchísimas gracias por el contacto. Por nada, saludos. Saludos. Así estaba la palabra de Florencia Trolio, médica infectóloga del Hospital Madre Catalina Rodríguez, dando cuenta, informando esta última noticia. Reiteramos, se detectó y se oficializó un cuarto caso de dengue autóctono aquí en la Villa de Merlo y hay 16 casos en seguimiento que han sido de personas que tuvieron la enfermedad, que vinieron desde otras latitudes. Cambiamos ahora de tema, pasamos al ámbito educativo, relevando la situación de las escuelas de la Villa de Merlo en el inicio del ciclo lectivo. Uno, cuando específicamente hemos ido a la escuela de Piedra Blanca Abajo, Antonio Esteban Agüero, los chicos con mucha alegría volver a las clases y los directivos con más tristezas que alegrías, porque hay problemas serios en lo estructural, quieren que se tomen cartas en el asunto, ya sea provincia, municipio. Estamos hablando de problemas en los techos, donde hay dos aulas que se llueve todo y se van acomodando como se puede. Estructuralmente también problemas eléctricos que pueden generar potenciales grandes peligros para los chicos y una necesidad de solución urgente. Tomamos contacto con la regente de nivel secundario, Ana Magallanes. Este año se va a jubilar. Anita está realizando el proceso de jubilación. Tiene más de 30 años de trayectoria docente y ha visto una gran cantidad de promesas a la hora de pedir algunas soluciones para los establecimientos educativos que nunca llegan. En este caso, vuelve a reclamo y vuelve a tener la esperanza de que se solucione rápidamente por el bien de los chicos. En realidad, el comienzo fue el día lunes, ¿no? El día lunes fue así, el 26. Como siempre, con mucha emoción por vernos, reencontrarnos, pero con algunas cuestiones que hemos sufrido, la localidad de especialmente, bueno, la Ramada, Cruz de Caña, toda esta zona, que ha sido azotada por la tormenta del 6 de enero. La escuela, por supuesto, también sufrió daños. Nos hemos ido enterando en las vacaciones y luego de padres, familias que han perdido los techos. O sea, hay una mezcla de emoción. Por eso digo, muchas cosas lindas, el reencuentro, pero también la situación económica y demás hace que uno se tenga que adaptar también a esta inclemencia del tiempo y demás. En relación a la situación edilicia, ¿se ha radicado la denuncia, el pedido, digamos, en infraestructura escolar? Sí, desde al día siguiente de la tormenta llamaron desde el Ministerio, desde Infraestructura, para ver qué daño habíamos sufrido, vinimos varias veces, nos dieron la noticia de que la municipalidad se iba a hacer cargo de los arreglos, ya han venido varias veces a hacer el relevamiento para ver qué es lo que hay que arreglar, pero bueno, estamos esperando, seguramente que se va a presupuestar y luego se van a hacer los arreglos. Lo que pasa es que los tiempos a nosotros nos apremian, ¿no? Por ejemplo, dos aulas se están lloviendo literalmente, ¿sí? Hay que hacer el cambio de la membrana y demás. Claro. Tenemos vidrio. ¿En esas aulas no podés tener actividad? No puedo, pero tengo. O sea, lamentablemente, bueno, una sí pudimos desocuparla, pero la otra está
estamos dejando como los espacios. Es algo que es muy triste porque uno espera el inicio de clase para que sea un reencuentro y poder arreglar la escuela y que el lujo... Y tener la casa en condiciones. Exactamente, un color, una... No es siempre encontrarnos, sino también el lugar, el color te cambia la cara, ¿sí? Entonces, bueno, tuvimos algunas inquietudes con respecto a eso, arreglos de techos, vidrios, pintura y demás, y nos dijeron que va a haber una prioridad, que serían los techos, pero todavía no sucede. Y la otra prioridad era la electricidad, que va aparejado con el tema de la humedad y todo esto, que hace que sea una situación de riesgo también, ¿no? Entonces, esto nos tiene muy preocupados. Además, tenemos algunos... ¿El tema eléctrico qué es lo que está pasando? Y hay cortocircuito, tal vez sea por la humedad, hay zonas que, suponte, arreglamos hoy y mañana se corta de vuelta, o térmicas que bajan y suben. Y bueno, volviendo a lo de los vidrios, tenemos vidrios que se han roto por la tormenta que tampoco han sido repuestos. Bueno, como está presupuestado, nosotros también estamos esperando. La buena noticia es que tenemos una cooperadora que está trabajando muy bien desde el año pasado y bueno, los chicos ya tienen la merienda, o sea, están desayunando y por ese lado también ayuda a la economía familiar, que los chicos no tienen que traer algo para comer. Pero de todas maneras, insisto con esto, el lugar tiene que estar en condiciones. Si las tormentas siguen, si nosotros hubiéramos sabido, estos chicos no tendrían que estar en la escuela hoy. Entonces, y tal vez a la tarde tengamos que suspender algún curso. Y esto no es justo, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones básicas para poder trabajar. O sea, yo tendría que estar hablando solo de lo pedagógico. Y estas cosas nos atraviesan y no podemos dejar y decir, bueno, está todo bien. Sí. Cuando... Atraviesan y definen también la actividad. Por supuesto, por supuesto. Hoy tenemos toda la escuela, o sea, están los chicos rindiendo, eso te iba a contar, el secundario está rindiendo. La primaria lo arreglamos los primeros días, el lunes y martes, y el secundario están con clase y rindiendo. Así que, bueno, esa es la realidad. ¿El tema cupos, vacantes, cómo están? Tenemos vacantes, creo que en el turno tarde, en primer año. En segundo año puede que haya algún lugar también. En quinto no. En sexto sí, pero es muy difícil que en sexto año se cambie por todas las equivalencias, digamos, por los planes que tienen la currícula. Así que esos serían seguro primer año de turno tarde y lugar. Y la primaria, estamos con la lista de espera, viendo a ver quién puede ingresar según lo que indica el reglamento. ¿Y en ese sentido, arreglar la comunidad educativa como se puede en el medio de que no hay servicio de transporte urbano? Ese era un punto. Ese era el otro punto triste. Porque parece que, no sé, nosotros hemos preguntado que mañana, que pasado, nadie nos contesta. Y la verdad que los chicos no están pudiendo venir. Hoy, un día de lluvia, algunos vienen en bicicleta. Hoy ya no pudieron venir. Entonces, todo esto, vuelvo con lo mismo, impacta. Lo del colectivo es gravísimo. Las maestras tampoco tienen en qué venir. Los profesores por ahí, por su movilidad, porque van de una escuela a otra, es como que ellos ya es el transporte lo tienen. Ya aceitado. Aceitado. Aunque tenemos que hablar que la realidad hace pensar también en cuánto va a dificultar el precio de la nafta y todo eso, que todos sabemos. Pero lo que nos preocupa mucho es lo del transporte. Las maestras, algunas están viniendo en taxi o en remis, y la verdad es que no se puede costear esto con los sueldos atrasados y demás. Es una realidad compleja. De verdad que los maestros le ponemos todo. Digo maestro porque soy maestra y soy profesora, pero además siento que como que estamos todos en el mismo barco, los padres, los alumnos y los docentes. Entonces, bueno, ojalá desde las autoridades vean que esto realmente es una prioridad. La escuela es una prioridad, no queda en el discurso, porque si no, no hay igualdad de oportunidades para nuestros niños, que se tienen que trasladar desde lejos, que tienen que venir a un lugar que capaz que tenga la misma problemática que su casa.
Lo ideal sería que él viniera acá despreocupado de la lluvia, que acá en la escuela no se va a llover, que acá en la escuela la va a pasar lindo, que la aula va a estar arreglada. Las aulas están, los maestros han puesto cartulina, han hecho dibujitos, o sea, se intenta, pero es algo que subyace a todo esto. Así que bueno, ayer tuvimos la visita del supervisor, él está al tanto de todo, bueno, siempre con buenos auguros, con todas las buenas intenciones, pero con esta falencia, ¿sí? Ana, muchísimas gracias. No, gracias, y ojalá que se solucione pronto lo del transporte. Insisto con esto, hay chicos que vienen a contraturno, a educación física. Estamos siendo como flexibles, y en esto les hablo a los padres, que se acerquen, que nos digan sus inquietudes. Hay gente que la está pasando muy mal, entonces no tiene para pagar el boleto. Digo de los que vienen, porque yo siempre tengo como dos realidades. Tenemos en esta escuela dos realidades. La verdad es que para venir desde Cruz de Caña les está saliendo bastante caro a los papás el transporte. Entonces, también es como que estamos reacomodando y ver cómo podemos ayudar a los padres, a las familias, a afrontar esta situación económica que estamos viviendo todos, ¿sí? La farmacia de turno para esta noche, Farmacia Aiken, ubicada en Avenida Norte 1625, el teléfono 473-762. Y para este viernes de turno, Farmacia Parabati 2, ubicada en Poeta Güero 323, el teléfono 470-674. Deportes, arrancando, Franco Colapinto comienza su participación en la Fórmula 2 en su primera prueba como corredor oficial del MP Motorsport para el 2024. El piloto argentino finalizó segundo en el entrenamiento de este jueves en el circuito de Bahrein, pero en la clasificación que se corrió más tarde terminó 16º. Hay que seguir laburando, afirmó optimista. Buena noticia, Martín de Michelis recuperó a dos futbolistas importantes que podrían meterse inmediatamente en la lista de convocados para que River enfrente a Talleres de Córdoba en el Kempes. Se trata de Manuel Lanzini y Santiago Simón, quienes recibieron el alta médica en la práctica de esta mañana y se encuentran ya a disposición del entrenador. El Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol anunció este jueves la suspensión por un partido del astro portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, y la imposición de una multa de 10.000 reales, unos $2.600, por los gestos obscenos que realizó a los aficionados del equipo Al-Shabaab mientras le cantaban por Messi. Para los chicos y para los grandes, lo que para volver a clases, lo encontrás con hasta un 20% de descuento en hasta 24 cuotas livianas y empezás a pagar recién en abril, solo con Crédito Musimundo, parte de tu mundo. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Último bloque, mensaje rapidito, dicen acá: mi hijo Lucas hizo dedo en el día de hoy en la rotonda de Piedra Blanca, un Eco Sport negra, el conductor se llama Lucas de las Chacras. Mi hijo Lucas bajó en el límite con su perra y se olvidó una silo bolsa, por favor que se comunique el conductor del Eco Sport, oriundo de las Chacras, al 011-3689-2719. Hay muchos comunicados, hay muchos mensajes de parte de ustedes con respecto
al tema de estos reclamos en la cooperativa de agua con relación a los aumentos en lo que estaba planteando Calabria en cuanto a la demanda que está haciendo, representando a socios y usuarios del servicio de la cooperativa de agua potable de la Villa de Merlo. Tema reclamos, cooperativa de agua potable, y en cuanto al tema de cómo revertir la situación, y bueno, una de las vías le está planteando Calabria, estableciendo una demanda hacia la cooperativa. Veremos qué pasa. El tema de la boleta, si hay que pagarlo o no, no somos quien para decirle si la tiene que pagar. Hay que cumplir con los pagos de todos los servicios para evitar luego dolores de cabeza. Si hay una recomposición, el tiempo dirá, y si hay una reversión fuerte o este planteo judicial que plantea Calabria tiene su fruto, si el Superior Tribunal falla y le dice a la cooperativa que retrotraiga los aumentos, bueno, allí va a estar solucionado el inconveniente. Vamos ahora al servicio meteorológico, el clima en la Villa de Merlo. Esta es ahora la temperatura de la Villa de Merlo, 23 grados 7 décimas, la mínima de hoy fue de 20 grados, la máxima de 20, la mínima 20 grados, la máxima de 29. Para mañana se anticipan tormentas aisladas, algunas fuertes, la mínima de 18 grados y la máxima de 27. El sábado también, más agua, tormentas aisladas, mínima 20, máxima de 27. Y el domingo cielo mayormente nublado, mínima de 16 y máxima de 27. Hasta aquí llegamos con las noticias. Nos vemos mañana a 21 horas aquí en la pantalla de Merlo TV. Que descanse.